Bos días a todos, a todas e todos. Para mí unha honra e un placer estar hoxe aquí. Empiezo así porque efectivamente soy vigués, soy gallego, me siento orgulloso de ser gallego, aunque hace ya dos décadas que me fui de esta tierra, de Galicia. Bien, dicho lo cual, me toca agradecer, voy a ser muy breve por una cuestión de tiempos, pero es de rigor y de buena educación los agradecimientos. Y efectivamente agradezco la confianza puesta en mí para organizar estas jornadas, la iniciativa de la Diputación, que es una iniciativa muy loable, como ya ha quedado destacada, y también, como ha señalado Pablo Montero, la autonomía desde el punto de vista académico y, bueno, podríamos decir organizativo, doctrinal, a la hora de conformar tanto el programa como la elección de los ponentes. Es decir, esta, por tanto, es una organización pensada exclusivamente para ustedes, para vosotros. Voy a permitir tutearos y os ruego, por favor, que hagáis lo mismo. Creo que nos acerca mucho más. Y desde ese punto de vista, pues también agradecer a los ponentes que hoy nos van a acompañar, porque es ciertamente un esfuerzo personal y profesional para todos ellos estar hoy aquí, no solo por lo que supone estar físicamente, sino por la preparación, efectivamente, de este tipo de presentaciones. Tengo exactamente una hora y tres cuartos. Se ha, efectivamente, el programa está a disposición de todos. Vuelvo a destacar esta idea de un programa de carácter eminentemente práctico, teórico-práctico, lógicamente, donde se pongan en solfa las novedades que tiene la ley y encontremos también, desde un punto de vista práctico, soluciones. Como se ha dicho, los ponentes tienen un carácter eminentemente práctico, sin perjuicio de todas sus publicaciones, doctorados, etcétera, pero son personas que están en el día a día en las trincheras de la contratación, como también ha sido mi caso durante muchísimos años y hoy en día sigo en ello. Bien. Dicho lo cual, mi exposición va a tener como marco, lo que es el marco normativo y las novedades principales que no van a ser abordadas por el resto de ponentes. De la ley, efectivamente, se pueden sacar bastantes líneas de actuación, pero digamos que encontramos cuatro líneas transversales que están presentes a lo largo de todo el texto, como puede ser, por ejemplo, la integridad o los medios electrónicos. Efectivamente, eso es lo que hemos pretendido. Generar una primera sesión que tenía una duración prevista de 2 horas. Esto suele ser habitual, no se extrañen. Siempre en la marcha de las jornadas se va pues adaptando el tiempo, ¿verdad?, a la realidad. Y en este sentido tenemos un poquito menos, pero insisto que voy a imprimir un ritmo muy acelerado a mi intervención. Dicho lo cual, yo entraré en las novedades principales, de acuerdo, en las novedades claves para el ámbito local y realmente para el ámbito de la contratación pública, dejando ya la profundización en cada una de estas líneas de actuación que podríamos decir transversales, que son las cuatro principales que nos presenta el nuevo texto, a cada uno del resto de ponentes. Bien. Voy a empezar con una introducción y vuelvo a repetir. Ruego que, por favor, las preguntas que pueda haber las dejemos para el final. Intentaré, en la medida de lo posible y en esta reducción de tiempo que hemos tenido, pues dejar un pequeño turno de preguntas, pero bueno, pues el tiempo apremia. Bien, una introducción. Como todos sabemos, partimos de un marco legislativo que venía marcado por un texto refundido, que era el del año 2011, al que le acompañaban una serie de reales decretos. En este caso, he traído a colación el Real Decreto del año 2009 y el Real Decreto del año 2001. Bien, ante este marco normativo, en el año 2014, surgieron unas nuevas directivas de contratación pública, concretamente la 23, la 24 y la 25. ¿De acuerdo? Bien, esas tres directivas, no traigo a colación la directiva en materia de facturación electrónica, que tenía un plazo de transposición posterior, pero que podríamos decir que en algún modo también formaba parte de este cuarto paquete legislativo de directivas de contratación pública de la Unión Europea. Bien, pues
dos de estas directivas, o bueno, todas las directivas tenían que ser transpuestas en el 18 de abril de 2016 y concretamente dos de estas directivas, todo esto es un recopilatorio, es una pequeña introducción, sabemos que son transpuestas por este nuevo texto, de acuerdo por la Ley 9/2017. Bien, ¿qué ocurrió desde el 18 de abril de 2016? Pues como todos sabemos, la aplicación de un efecto directo. Hoy en día ya tenemos una serie de institución organizativa, de una organización en torno a la contratación pública, ya desde hace mucho tiempo. Como consecuencia del efecto directo surgieron diversos pronunciamientos, para mí el mejor de ellos era el documento de trabajo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, porque era el más objetivo, el que más se mojaba, podemos decir, voy a utilizar términos llanos también, en este carácter coloquial y práctico que le queremos dar a la contratación, a estas jornadas. ¿Y por qué llegamos aquí? Bueno, pues por una de las cosas que ha dicho, que yo no sabía que lo iba a decir, que iba a citar el artículo 1 porque está también dentro de mi presentación, pero es que es muy cierto. Es decir, una de las primeras ideas que tenemos que plantearnos dentro de este nuevo marco legal es la interpretación conforme al derecho de la Unión Europea. ¿Es esto una novedad? No, por supuesto que no lo es, siempre ha sido así, pero es algo que tenemos que tener muy presente en nuestra práctica diaria. Es decir, a continuación vamos a ver los principios generales. Los principios generales nacen de la Unión Europea. Cuando tenemos dudas en nuestro trabajo, ¿a dónde acudimos habitualmente? A las decisiones de las juntas consultivas y de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Les digo a dónde, o os digo, perdón, a dónde acuden todos estos órganos. Pues evidentemente acuden al derecho de la Unión Europea y fundamentalmente también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que ser nuestra luz a la hora de interpretar el nuevo marco legislativo, porque hay que saber que la incorporación de cualquier texto al ordenamiento jurídico, del tipo que sea, siempre supone un periodo de inseguridad jurídica en sus primeros pasos de aplicación, en sus primeros tiempos, en su primera época, cuanto más en un texto de esta complejidad, esta dificultad, y que tiene los efectos que tiene dentro del presupuesto de las administraciones públicas, de los distintos poderes adjudicadores y del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta este principio de interpretación conforme al derecho de la Unión Europea. Y me están diciendo, bueno, ¿y esto qué aplicación práctica tiene? Bueno, pues cuando lleguemos a los contratos menores lo veremos. Los contratos menores deben de ser interpretados, si tenemos dudas en todo este mare magnum interpretativo que hay de los contratos menores, pues la mejor fórmula, la que nos va a dar siempre la razón, es la interpretación conforme al derecho de la Unión Europea. Quiero destacar muy brevemente que pesa sobre el Reino de España actualmente una sanción del orden de unos 186.000 euros diarios desde el 18 de abril de 2016. Hagamos cómputos, hagamos cuentas y veamos el montante de millones de euros que eso supone para un Estado, en concreto el nuestro. Todavía está en el aire, está en suspenso, tenemos en tramitación en las Cortes Generales actualmente la Ley de los Sectores Especiales, que debería haber sido transpuesta en esa misma fecha, 18 de abril de 2016, pero que no se ha producido su transposición. No sabemos qué pasará con esta multa, pero sí que quiero poner en solfa esto, porque efectivamente me parece algo muy importante, con todo lo que está ocurriendo, como para que el Reino de España se permita ralentizar o posponer tanto la transposición de normas a cambio del pago de una multa importantísima. Bien, tenemos que decir de este texto una cosa muy importante. Es un texto que ha tenido en su tramitación 4 años de duración. No es baladí esta cuestión, por cuanto se trata de una norma apasionada, de una norma de consenso, la mayor que ha habido desde la transición española, ¿de acuerdo? Ahora veremos en la siguiente diapositiva un poco su tramitación. ¿Y por qué pongo esto en valor? Porque, evidentemente, el consenso siempre es muy positivo, pero también en ocasiones, como ocurre en esta norma, da lugar a, digamos, manifestaciones incongruentes dentro del propio texto. Y, efectivamente, nos encontramos con algunas manifestaciones incongruentes, con algunos preceptos que no tienen congruencia, por ejemplo, con el principio de integridad, ¿no? Algunos, precisamente, afectando también al ámbito local. Bien, voy a resumir en la siguiente diapositiva un poco la anterior, y es que efectivamente una de las características de esta norma fue la creación de un grupo de expertos, ¿de acuerdo? Que cuando pasó el texto al Gobierno fue modificado, lo cual ya supuso la aparición de críticas por este propio grupo de expertos. Ha pasado una dilatada tramitación, fue tramitada por el proyecto de urgencia en las Cortes,
donde duró un año, por otras vicisitudes como la tramitación de los presupuestos o ya la conocida por todos cuestión catalana, donde se presentaron 1.080 enmiendas y donde se llegaron a pactar hasta 955. Cuando parecía que ya teníamos un texto, llegó al Senado y se volvieron a presentar 255 enmiendas, de las cuales solo fueron aprobadas tres, las que correspondían a las propuestas por el grupo parlamentario con mayoría absoluta en el Senado. Cuando el texto volvió al Congreso, finalmente el texto finalmente aprobado fue el inicial, el que salió en su día del Congreso. Por lo tanto, estuvo 2-3 meses en el Senado sin que ello tuviera luego una repercusión en el texto. Como todos sabemos, nos ha dado lugar a un texto de casi 400, bueno, casi no, 400 preceptos, si tenemos en cuenta los artículos y las disposiciones adicionales, que son las que principalmente tenemos que aplicar y donde en las que disposiciones adicionales también hay elementos de mucha importancia. Y además hay que tener en cuenta una cuestión en este marco normativo, y por ello empecé por los reglamentos. Los reglamentos siguen vigentes en todo aquello que no se oponga al nuevo texto. Y claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Y qué no se opone al nuevo texto? Pues a nuestro mejor saber entender. Inseguridad jurídica, y además tenemos un dato objetivo porque, como todos sabrán, me imagino, la Ley 39/2015, en su novedoso título 6, establecía el procedimiento de elaboración de la iniciativa legislativa con la participación ciudadana, y una de las cuestiones que dice es que todas las administraciones públicas deben publicar anualmente un plan normativo. Bien, ya sabemos, porque está publicado, que el plan normativo de la Administración General del Estado español, para el año 2018 no contempla, porque no aparece, un reglamento que desarrolle esta ley. Aunque es cierto que el ministro competente ha hecho manifestaciones al respecto en algún foro que se estaba trabajando sobre el mismo. Bien, por lo tanto, este es nuestro marco legislativo. Tengan en cuenta los reglamentos. Bien, pasemos a la ley. Objetivos principales de esta ley, en esta introducción. Estas son muchas de las líneas que los ponentes van a desarrollar. Bien, se requiere una mejora o se exige una mejora de la transparencia y también hay una mejor relación calidad-precio. En gran medida estamos ante un nuevo sistema de contratación pública porque lo que se han producido son cambios pendulares. Hemos pasado de ser muy laxos con la licitación electrónica a exigirla obligatoriamente e incluso con anterioridad a lo que nos lo exigía la Unión Europea. Hemos pasado de ser laxos y omitir en gran medida, por no decir en muy gran medida, las cláusulas sociales y medioambientales a exigirlas con carácter obligatorio de carácter transversal. Hemos pasado de un sistema de adjudicación de criterios básicamente economicistas a un sistema donde se apuesta por la mejor relación calidad-precio. ¿De acuerdo? ¿Que lo separe más? Ah, perfecto, lo acerco. Vale, gracias, muy amable. Es más fácil así, si me lo dice con señas, no lo entendía. Venga, gracias, muy amable. Bien, pues efectivamente, vamos a ver entonces cuáles son los objetivos de la norma. Bien, los objetivos de la norma son crear un sistema más eficiente. Tendrán su propio juicio, yo lo tengo. Difícil, cuestionable. Sí, es cierto que se hace una simplificación de procedimientos, se intenta, como vamos a ver, apostar con la ponencia de María Asunción, lo veremos, apostar efectivamente por una reducción de plazos, más eficiencia y demás, pero, a mi juicio, hay un aumento de la carga administrativa también importante. ¿Vale? Las tecnologías de la información son una ayuda, como veremos, pero sí que se produce un aumento de la carga administrativa. Pretende un sistema más transparente e íntegro. Sí, hay una apuesta clarísima por la transparencia y la integridad. También tenemos otra línea de actuación referida a ella, por lo tanto, no profundizaré en ello. Pero también es cierto que hay algún elemento que permite dudar de esa integridad. Sin ir más lejos, un texto de 400 preceptos con la dificultad que tiene, pues da lugar a muchas interpretaciones. El ejemplo más plausible de todos es el de los contratos menores. ¿Eso es integridad? Bueno, pues cada uno tendrá su propio juicio, pero evidentemente es cuestionable ese diseño de un sistema de contratación pública transparente e íntegro en todo su ser. Bien, pretende evidentemente, como no podía ser de otro modo, mejorar los objetivos públicos y mejorar también el acceso de los operadores económicos y de los, evidentemente, el beneficio de los usuarios y beneficiarios finales. Fijémonos que por ningún lado habla de la calidad de vida del órgano de contratación, dicho también de manera coloquial. Bien, pretende aclarar las normas vigentes, evidentemente algo que cabe poner también en cuestión.
Y por último, también en este caso pretende una contratación pública, es decir, utilizar la contratación pública como una política para medidas sociales, medioambientales, de innovación, de mejora de la competencia, de acceso de las pymes y, evidentemente, como no podía ser de otro modo, con la eficiencia del gasto público y el respeto a los principios generales, de acuerdo, que hay que llevar a cabo en la contratación pública. Eso, efectivamente, no ponemos dudar lo que así es. Bien, dentro de esta presentación de la nueva ley y de sus objetivos principales está la lucha, que mejor dicho, la prevención contra la corrupción. A lo largo de toda la norma hay una clara sospecha por parte del legislador de prevención o lucha contra la corrupción en la contratación pública. Si cogemos esta fórmula del estudioso norteamericano de la Universidad de Harvard, un profesor, Robert Kligar, él siempre ha definido la corrupción igual a monopolio, más arbitrariedad, menos transparencia. Si cogemos la ley y la analizamos en todo su conjunto, nos encontramos que efectivamente sí se adoptan muchas medidas para contrarrestar lo que sería esta fórmula de la corrupción, porque hay un aumento de la concurrencia competitiva, de la simplificación, de acuerdo desde el punto de vista de nuevos procedimientos y reducción de plazos, mejora de acceso a las pequeñas y medianas empresas, apuesta por ellas, división en lotes. También hay una disminución de las decisiones de carácter directo o indirecto, que venían en la postre a ser directos. Hablo de la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, hablo de los límites a los contratos menores, ¿de acuerdo? Hay también una mayor obligatoriedad de objetividad, motivación y justificación, lo cual sí que supone un aumento desde ese punto de vista de la carga administrativa y una búsqueda de responsabilidades también en la contratación pública, ¿de acuerdo? Y aparecen nuevos actores que ya estaban, pero no con carácter obligatorio, como el responsable del contrato. Sin embargo, nos fijamos en la transparencia, la flecha está arriba porque pretende contrarrestar esa falta de transparencia y efectivamente se aumentan las obligaciones de publicación, ¿de acuerdo? Se incide nuevamente en esa mayor motivación y, por último, tenemos el mayor control a través de la creación de distintos organismos, como pueden ser el organismo independiente que se regula para la supervisión de la contratación, dentro del mismo la Oficina Nacional de Evaluación, referida a las concesiones administrativas, en este caso a las concesiones de obras y de servicios, y, por supuesto, un cambio en el régimen del recurso especial en materia de contratación. Bien, vacatio legis. Voy a ser muy rápido. Ya sabemos qué ha pasado, ¿de acuerdo? Pero hay una parte de la misma que no entra en vigor hasta el 9 de septiembre, que son dos cuestiones. La referida a los medios propios. Lógicamente, si hay un medio propio, este ha de tener un tiempo para que en sus estatutos o en su ley, si ha sido creado por ley, sea modificada y se establezca que es medio propio de tal o cual poder adjudicador, o de tal o cuales, que puede ser el caso también. Y, por último, el Estado se ha otorgado una vacatio legis, asimismo, respecto de la aplicación de lo establecido en la obligatoriedad de estar inscrito en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público. Le voy a llamar ROLECE en lo sucesivo, aunque todos sabemos que se llama ROLECE-SP, pero es bastante más difícil decir, y si decimos ROLECE, pues todos nos entendemos. Régimen transitorio y derogación. Sabemos que deroga el texto del 2011 y el régimen transitorio ya está pasado. Pero también he querido traerlo a colación por una sencilla razón. El régimen transitorio de los contratos menores. Todavía puede que haya o esté por ahí, efectivamente, coleando sobre alguna transitoriedad de algún contrato menor. Es decir, no hace tanto que ha pasado. Bien, aquí hay ya alguna instrucción al respecto, en concreto la Junta de Andalucía dictó una instrucción sobre la transitoriedad de los contratos menores y esto es como todo, la ley no se refiere a ello, por lo tanto, lo que hay que adoptar es un criterio interno suficientemente razonado, y ese criterio que nos sirva de práctica y precedente, es decir, si adoptamos un criterio, ese criterio ha de ser común a todos los contratos menores que tengamos. Yo lo tengo muy claro en ese sentido y para mí un criterio muy válido sería el de la fecha de la resolución de aprobación. Estando la resolución de aprobación del gasto firmada o efectivamente firmada, aprobado el gasto con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, pues estamos rigiéndonos por la normativa anterior en cuanto a la aplicación de los límites a ese contratista, a ese contrato menor. Bien. Dictamen del Consejo de Estado. Abro comillas. El resultado final es que se nos presenta una estructura artificiosa y compleja cuyo manejo y comprensión resulta ardua para el avezado en las materias de contratación pública
y extraordinariamente difícil para quien no lo está, en detrimento incluso en ocasiones de la seguridad jurídica. Pongamos a colación este dictamen del Consejo de Estado con los objetivos que acabo de enunciar, que tiene el propio texto. ¿De acuerdo? Efectivamente, a mi juicio estamos ante una norma que supone una hiperregulación, que crea bastante inseguridad jurídica, que vendrá siendo otra vez fijada el camino por los tribunales administrativos de recursos contractuales, y estamos ante, podríamos hablar de la supernova, pues la supernorma, ¿de acuerdo? Porque ya hay quien incluso se ha ocupado de ver que esta norma tiene más caracteres que el Código Civil. La estructura, voy a ser muy rápido en la estructura. Contamos con un título preliminar y cuatro libros, ¿de acuerdo? El título preliminar nos contempla cuestiones tan importantes como el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo, sobre lo que entraremos, los contratos administrativos, los tipos contractuales y los contratos SARA. Por su parte, el libro primero, ¿de acuerdo?, nos contempla la racionalidad, la necesidad de programar, una novedad muy importante, nos habla de los convenios y los encargos de gestión, nos recoge las novedades del recurso especial en materia de contratación, del órgano de contratación y del perfil de contratante, donde también hay novedades importantes en el responsable del contrato, y también novedades en la capacidad, solvencia y prohibiciones. Por último, también precio y garantías exigibles. Respecto del libro segundo de los contratos, encontramos todas las novedades referidas al expediente de contratación, los pliegos, los procedimientos que van a ser abordados a lo largo de estas jornadas, ¿de acuerdo? Y también, bueno, medidas como la racionalización técnica a través de los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marcos. El libro tercero es una gran novedad. Una de las cuestiones, hablábamos de la integridad, pues una de las cuestiones que ha establecido esta ley como novedosa es la equiparación de un único régimen jurídico. Es decir, la ley ha querido acabar con las instrucciones internas y efectivamente así ha sido. Se han acabado las instrucciones internas para los poderes no adjudicadores en una administración pública, de manera que sus contratos respecto de la preparación y adjudicación tienen que ser realizados con los mismos sistemas aplicables o procedimientos aplicables a las administraciones públicas, y aunque los efectos de extinción de las mismas se rijan por el derecho privado, se les aplican cuestiones como las penalidades, como los modificados de las administraciones públicas. Por lo tanto, se ha eliminado esa posibilidad de que haya un montón de regímenes jurídicos diferenciados en función de cada uno de los poderes adjudicadores de una administración pública que dictaban sus instrucciones. Por lo tanto, esto sí es una novedad y un avance importante hacia esa integridad en la contratación pública. Por último, encontramos el libro cuarto, ¿de acuerdo?, donde lo que se regula es la llamada gobernanza administrativa y donde hay cuestiones tan importantes como las novedades en las mesas de contratación, que también tienen una aplicación directa en materia en el ámbito local. En las disposiciones adicionales, curiosamente, encontramos cuestiones tan importantes como precisamente esas peculiaridades del ámbito local, a las que se le dedican nada más que unas pocas disposiciones adicionales, lo cual me parece un craso error por parte del legislador, porque todos sabemos que la casuística y la importancia de la contratación pública está en gran medida en el ámbito local. No lo he dicho porque es una obviedad, aunque sí lo ha avanzado respecto del tanto por ciento del presupuesto de las administraciones públicas. La contratación pública es cerca de un 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, ahí es nada, y supone cuanto menos un tercio del presupuesto de las distintas administraciones públicas o poderes adjudicadores. En muchas de ellas llega al 50%. La conclusión es que la mitad del presupuesto se gasta a través de una sola herramienta administrativa, que es la contratación pública. Necesidad, por tanto, de tener un texto en condiciones, una planificación de la misma, porque evidentemente es uno de los ejes principales de actuación administrativa de cualquier administración pública. Bueno, y tenemos también novedades como el pago directo a los subcontratistas y demás. Hay cuestiones muy importantes como la licitación electrónica que se dejan para unas disposiciones adicionales 15, 16 y 17 que no deberían estar ahí y deberían estar en el propio cuerpo normativo. Si bien yo de la licitación electrónica poco más voy a decir y dejo en ese caso la palabra a Fernando Álvarez. Bien, objeto y ámbito de aplicación. Pablo Montero ha citado el artículo primero. Es verdad, el artículo primero, el artículo segundo son los pórticos de cualquier norma. Tanto en el derecho de la Unión Europea, directivas de esta generación y de generaciones anteriores, como en los textos legislativos internos en el ámbito nacional español, encontramos referencias siempre en el artículo primero a los principios generales. La novedad es la aparición de un nuevo principio general, que es el principio general de integridad,
que, como él decía, trayendo a colación la definición que hace la RAE, significa una actuación recta, proba, intachable, honesta. Bien, ¿qué quiero decir con esto? A partir de aquí ya voy a empezar a soltar novedades, todas las que pueda. No tengo mucho tiempo, la verdad, menos del que quisiera. Pero voy a seguir con este ritmo y quizás al final me acelere todavía más, si lo consigo. Principio de integridad. Este es un principio como cualquier otro principio. No os quepa duda. Esto quiere decir que es recurrible ante el recurso especial en materia de contratación, ante los tribunales de justicia, mediante recursos administrativos ordinarios. Es decir, es un recurso, perdón, es un principio que da lugar a derechos también para los contratistas y que da lugar a obligaciones para las administraciones públicas. Voy a hablar de administraciones públicas y no tanto de poderes adjudicadores, aunque es igual para todos. Efectivamente, tiene una traslación práctica, aparte de aparecer en el preámbulo, también aparece como obligatorio en el preámbulo, también aparece en el artículo 64 que nos dice que se deben adoptar medidas concretas. Bien, a ello se referirá efectivamente, en este caso, con Conchi Campos, Concepción Campos. Pero yo sí que debo dejar presente esta necesaria integridad en la contratación pública que está presente a lo largo de todo el texto, igual que está presente a lo largo de todo el texto la utilización de los medios electrónicos. Y que tiene una plasmación práctica real, que supone la adopción de medidas, como la existencia de declaraciones responsables a todos aquellos participantes en el procedimiento de contratación pública, como la realización y publicación de un código ético por parte de cada uno de los órganos de contratación, por parte de la institución, referido necesariamente a esta lucha que se exige contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses. Y solo añado que los conflictos de intereses no son ni la abstención ni la recusación, va bastante más allá y afecta a personas que no están sujetas necesariamente a abstención y recusación, ¿vale? Y que, por supuesto, tengamos en cuenta que desde el punto de vista práctico, sí, antes decía que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales estaban basadas en el derecho de la Unión Europea, evidentemente, si miramos el 90 o más por ciento de resoluciones de este tipo, acaban incardinando su decisión en el cumplimiento o incumplimiento de uno de los principios generales de la contratación pública. Este es un nuevo principio que empezará a aparecer, de acuerdo, en las resoluciones de dichos tribunales. Y cuando digo nuevo, lo matizo, no es nuevo. Realmente lo que se ha hecho es positivizar el principio de moralidad, el principio de ética pública. Los principios generales del derecho administrativo, de la contratación pública, no se inventan, es decir, se ponen de relieve, no se descubren, sino que, o sea, no se inventan, sino que se descubren, se positivizan. En este caso, al positivizarlo, se le ha dado visibilidad y va a tener su aplicación práctica, de hecho, exigida en concreto por el artículo 64 de la Ley de Contratos. Por otra parte, el artículo 1.3 nos dice que, y a esta es otra línea transversal a la que se referirán, se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales. ¿De acuerdo? Bien, esto también tiene el siguiente reforzamiento de la posición de los trabajadores. En concreto, se cambian las condiciones y mejoran las condiciones de subrogación de los trabajadores, las garantías, también las garantías de su contratista. También se regulan en este sentido las ofertas anormalmente bajas y también se establece la obligatoriedad de, en caso de impago de salarios, de la retención de las cantidades pendientes de pago de la garantía por parte de los órganos de contratación. Insisto que en esto no profundizo porque tenemos una sesión dedicada a ello. Igual que se apuesta en este mismo pórtico del texto, en el artículo 1.3, por la facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, aparte de las empresas de economía social. Plasmaciones prácticas de esta obligatoriedad establecida en el artículo 1.3, nueva regulación de los lotes, con la creación de las ofertas, bueno, creación, con la regulación de las ofertas integradoras, excepciones a la solvencia para las empresas de nueva creación, ¿de acuerdo? Entendidas por aquellas que tienen una vigencia de vida inferior a 5 años, simplificación de procedimientos y también pago directo a subcontratistas. Por lo tanto, estas cuestiones que vemos en el artículo 1.3, facilitación del acceso a las pymes, tienen una aplicación práctica concreta a lo largo del texto. Por ejemplo, el artículo 99, cuando regula los lotes. Bien, el artículo 2. ¿Es una novedad? No, no es una novedad que los contratos tengan que ser onerosos, los contratos administrativos. La novedad es que nos defina lo que es onerosidad. Y efectivamente, aunque parezca una tontería,
Esto debe hacer a analizar a veces los contratos que veníamos haciendo, porque yo ya he tenido, y puedo decirlo, consultas de decir, fíjate, Jaime, tenemos estos contratos que superan el límite, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a verlos. Y resulta que cuando los vemos hay una ausencia de onerosidad. Por lo tanto, no estamos ante una actividad de prestación, que es la propia de los contratos dentro de las administraciones, sino que estábamos en una actividad de fomento. Se trataba de una línea realmente de subvenciones. Por lo tanto, atención a la onerosidad. Atención también al vocabulario común de contratos que aparece en el artículo 2.4. ¿Es novedad? No, por favor, si el vocabulario común de contratos está desde el año 2002, bien, pero es importante y es novedad que nos aparezca en el texto de la ley, porque nos está dando pistas, nos lo ponen en el artículo 2, casi en el pórtico, que podría decirse que es el pórtico de la norma. ¿No tengo yo la obligación de incorporar de manera transversal criterios sociales y medioambientales? Bueno, pues empecemos por el CPV a la hora de definirlos. No es lo mismo la compra de papel que la compra de papel 100% ecológico, libre de cloro. Es un ejemplo fácil, pero si nos vamos a ver los CPVs, veremos que tienen un CPV diferenciado. Bueno, pues utilicemos, por tanto, los CPVs como herramienta para empezar a definir ese objeto social que, de manera transversal, nos exige la norma. Bien, ámbito subjetivo. Aquí voy a ser muy rápido. Seguimos teniendo los tres círculos concéntricos, que son sector público, administración pública y poder adjudicador. ¿De acuerdo? La novedad es que no se incluyó finalmente a los partidos políticos como parte, ¿de acuerdo?, de los sujetos obligados a la ley, sino que se les ha incluido de manera, digamos, tangencial, una recta tangente. Si estábamos hablando antes de círculos concéntricos, si seguimos con ese símil matemático, pues podemos estar hablando de una recta tangente, o sea, que ni entran los círculos. ¿Dónde están las novedades? Pues vamos a verla. La verdad, la principal novedad es la que aparece en letra de color verde. No se ve el láser, pero en el cuadro de abajo es los consorcios y otras entidades de derecho público. Lo que ha ocurrido es que estas entidades antes eran sector público y con el nuevo texto han pasado a ser administración pública. Esto supone un cambio muy importante para muchas entidades de carácter institucional, para la llamada administración instrumental, porque el quid está en que no se financie mayoritariamente con ingresos de mercado, lo cual le ocurre a la mayoría, a muchísimas. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que muchas entidades que antes eran sector público y que tenían una aplicación muy laxa de la ley, utilizando contratos privados, ahora pasan a ser administración pública desde el punto de vista de la ley de contratos. Esa es quizás para mí la mayor novedad en el ámbito subjetivo. Por lo tanto, si en sus municipios tienen entidades de este tipo, ténganlo en cuenta porque es importante. Se regulan las fundaciones públicas como poder adjudicador, si bien esto para mí no es una novedad porque ya venía establecido por la doctrina hace mucho tiempo, que a las fundaciones públicas se les aplicaba la ley de contratos del sector público. El resto de novedades, bueno, pues tampoco son muy destacables. Encontramos las mutuas, las asociaciones y, por último, encontramos el sector público, en el que ya no voy a entrar. Pero fijémonos que el artículo 3, que tiene pues, 3 o 4 páginas, realmente puede ser resumido en este cuadro, en estos 3 cuadros, ¿de acuerdo? Ahí está todo. Bien, dicho lo cual, quedan al margen los partidos políticos porque se les aplica de manera tangencial. ¿En qué sentido? En que dice que se le aplicará efectivamente los principios generales de la ley, estos sí podrán someterse a sus instrucciones internas, que deberán ser públicas, ¿de acuerdo?, publicadas en su página web, y además establece la excepcionalidad de que no se le aplicará la ley de contratos cuando se trate de campañas políticas. Por lo tanto, podríamos decir que en un 90% o más por ciento de sus contratos no será aplicable porque efectivamente la mayoría estarán pensados en campañas políticas. Quizás eso no nos afecte tanto, era una novedad que quería poner de manifiesto y sigo. Tipos contractuales. Bien, nos encontramos con las obras, los suministros, los servicios, las concesiones de obras y las concesiones de servicios. Todos ellos son contratos administrativos típicos, ¿de acuerdo?, a los que hay que sumar los contratos mixtos de los anteriores. Se suprime el contrato de gestión de servicios públicos, si bien queda una reminiscencia del mismo con la sociedad de economía mixta en una disposición adicional, la 22, ¿de acuerdo?, que podrá ser utilizado para simplemente concesiones de obras o concesiones de servicios. Bien,
También desaparece el contrato de colaboración público-privada. ¿Esto es importante? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque realmente era un contrato que no se utilizaba. Entre otras cosas, desaparece por su falta de uso y porque hay otras herramientas, otros contratos típicos que nos lo permiten utilizar. Recordemos también que la ley no obliga, y de hecho Galicia tiene una norma muy destacable en ese sentido de servicios sociales, no obliga a que los servicios sociales y otros servicios como pueden ser los farmacéuticos o los educativos o los sanitarios deban ser prestados a través de esta ley, siempre que se garantice pues efectivamente que se respetan los principios de transparencia y no discriminación, que se da acceso a todos los operadores económicos. Insisto, Galicia es un buen ejemplo de ello y a mí me parece la solución práctica idónea, porque yo, entre otras cosas, bueno, pues el tiempo que he estado en bienestar social, efectivamente muchas veces son servicios sociales en los que es difícil, por no decir imposible, establecer una concurrencia competitiva. Además de que muchas veces cabe pensar si lo idóneo para este tipo de servicios es establecer una concurrencia competitiva. De hecho, para la propia Unión Europea, así lo entiende, cuando permite excluir este tipo de servicios precisamente de las reglas y procedimientos más rigoristas y principios también de la contratación pública. Porque entiende que no son servicios que tengan ese interés económico para el conjunto del mercado público, mercado único público de la Unión Europea. Bien, en el contrato de obras encontramos una novedad, que es la traída del reglamento al artículo 13 de la definición de obra como obra completa y también la posibilidad de contratar obras mediante proyectos independientes. No es una novedad en nuestro ordenamiento porque ya estaba en el reglamento, lo que pasa es que ahora se le da carácter de ley, por lo tanto hay una reserva legal al respecto. En la concesión de obras, como en la concesión de servicios, encontramos el riesgo operacional. ¿Y qué es el riesgo operacional? No voy a definir la concesión de servicios, está ahí. Bien, encontramos lo siguiente en el riesgo operacional. Tengamos en cuenta que la concesión de servicios y los servicios son técnicas intercambiables, son tipos contractuales intercambiables, de manera que no todos, pero sí muchos objetos contractuales, podremos configurarlos como un contrato de concesión de servicios o como un contrato de servicios. ¿Cómo? Pues en función de qué hagamos con el riesgo operacional, en función de que lo traslademos al contratista o lo asuma la propia administración o poder adjudicador. Bien, en ese sentido, la primera novedad, aunque no es tal novedad en puridad, porque ya está reconocida hace tiempo también por pronunciamientos de jurisprudenciales y de carácter doctrinal de los tribunales y juntas consultivas. Bien, que constituya un servicio público. La primera cuestión entre servicios y concesión de servicios que tenemos que tener en cuenta es que no necesariamente tenemos que estar ante un servicio público para poderlo configurar como servicio o como concesión de servicios. Es decir, no es necesariamente que tenga que ser la limpieza viaria atribuida como competencia y como servicio público definido como tal. Puede ser la limpieza de otro tipo de centros, por ejemplo, todos los centros que están bajo la titularidad de la administración competente, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser necesariamente, insisto, un servicio público. Tampoco tiene por qué ser los destinatarios del servicio la ciudadanía. Volvamos a la limpieza. No tenemos por qué estar limpiando el dominio público, podemos estar limpiando las instalaciones de la propia administración. Que haya retribuciones adicionales, efectivamente, imaginemos el supuesto de la retirada de residuos y que con esos residuos el contratista, una vez retirados, los trata y los vende y produce un ingreso. Eso no es un elemento de juicio para determinar que nos encontremos ante una concesión de servicios o ante un servicio. Son, como digo, criterios irrelevantes desde el punto de vista de definir qué es una concesión y qué es un servicio. También es irrelevante la duración del contrato. Ahora ya hay homogeneidad, hablamos de 5 años con carácter general, como vamos a ver a continuación, pero que sepamos que también es irrelevante. También que haya inversiones iniciales. La propia ley nos establece la posibilidad de traspasar la duración de 5 años en los contratos de servicios y en los contratos de concesiones de servicios cuando haya inversiones iniciales. Por lo tanto, está reconociendo la posibilidad de hacer inversiones iniciales en ambos tipos contractuales. Tampoco la autonomía del adjudicatario.
Si bien el responsable del contrato nos dice que, en el caso del servicio, dictará las instrucciones precisas y que podríamos pensar que es más propia la autonomía del adjudicatario de las concesiones de servicios que de los servicios, está establecido igualmente jurisprudencialmente que no es un elemento definitorio del riesgo operacional. No es riesgo operacional la autonomía del adjudicatario. Tampoco la realización de obras accesorias. Entonces, ¿qué es riesgo operacional? Vamos a definirlo porque no es un elemento novedoso, es, como decía antes, la positivización en el derecho, en este caso de la Unión Europea, de un elemento que ya existía, que un elemento que ya existía jurisprudencialmente y en el texto del 2011 y en el texto del 2007, que es la explotación y organización económica del servicio a riesgo y ventura del contratista. Bien, ¿y esto cómo se da? ¿Cómo se hace? Pues mediante la retribución del servicio, vinculando la retribución del servicio precisamente a esa explotación económica, a su riesgo y ventura. Independientemente, y esto es muy importante, de quien pague, independientemente de que quien pague sea el usuario, de que quien pague sea la administración o de que quien pague sea incluso un tercero. Pues imaginémonos una oficina recaudatoria que luego paga al contratista. No, lo importante es que la retribución del servicio esté vinculada a ese riesgo y ventura, a esa organización económica, y que ese riesgo y ventura obedezca exclusivamente o fundamentalmente a la oferta y la demanda. Por lo tanto, en definitiva, que el uso que se haga del servicio, que el pago que se haga del servicio, esté vinculado realmente a esa oferta y la demanda. Pongamos un ejemplo rápido, porque el tiempo apremia. Imaginémonos que nosotros tenemos un centro, del tipo que sea, con plazas, ya sean residenciales, ya sean para menores, ya sea para universitarios, ya sea para escolares, ya sea del tipo que sea. 100 plazas. Y nosotros decimos, vamos a pagar 100 euros al mes. Ya está. Bien, si hay 80 plazas, el contratista va a cobrar 100 euros. Si hay 70 plazas, va a cobrar 100 euros. Y si hay 100, va a cobrar 100 euros. ¿Transmitimos ahí algún tipo de riesgo operacional? No, estamos pagando un tanto alzado. En cambio, si nosotros, al configurar el contrato, decimos, vamos a pagar única y exclusivamente por plazas ocupadas. Por lo tanto, no se van a pagar por plazas vacantes. Además, el contratista va a asumir los fluidos. Por ejemplo, el centro es de titularidad nuestra, pero le vamos a trasladar el riesgo de los fluidos. ¿Hay un riesgo en los fluidos? Lógicamente sí. Podemos tener un invierno frío y podemos tener un verano caluroso. ¿De acuerdo? Eso influye, lógicamente, en el gasto. Además, vamos a regular lo que son las plazas vacantes y los periodos de entrada y salida, de manera que en los plazos, y muy importante, que esas plazas estén vinculadas realmente al riesgo de la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si pensamos en plazas residenciales, ahí sí que hay un riesgo de oferta y demanda, residenciales en personas de tercera edad, porque son ellas las que eligen muchas veces la residencia, ¿de acuerdo? Entonces, aunque haya una decisión finalmente, una autorización por parte de la administración, obedece a un riesgo de demanda. Y alguien puede decir, es que siempre están llenas. Bueno, pues porque hay demanda. Pero puede no haberlo. Pasado mañana pueden crear una residencia colindante, otra administración, mucho mejor, con muchas mejores prestaciones y entrar realmente en una guerra de riesgo y demanda. ¿Vale? Se podría ser un ejemplo. Hay muchos. Con la limpieza, por ejemplo, pagar en función de las horas que se limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante, si trasladamos el riesgo, realmente estamos en una concesión, eso tengámoslo en cuenta. No podemos calificarlo como servicios, porque la errónea tipificación del contrato administrativo y aplicar un régimen jurídico que no es el que corresponde da lugar a nulidad. ¿Cuántas veces ha pasado? Pocas, pero pasa. Si te lo recurren, te lo ganan, ¿vale? Y hay bastantes pronunciamientos. Contratos de suministro. Una de las novedades, o la novedad más importante, es que la adquisición de energía primaria o energía transformada se convierte en un contrato de suministros. Pues, por ejemplo, la que hoy nos alumbra. En el caso de los contratos de servicios, viene a ser lo mismo que antes, el cajón desastre. Todo lo que no sean obras, todo lo que no sean suministros. Y se añade, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Bien, yo esta coletilla que ha añadido la ley la interpreto del siguiente modo. Primero, como pista o elemento indiciario hacia los contratos menores. O sea, ya le está usted diciendo, que ya lo dicen los menores, pero además se lo repito,
que aquel que se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un contrato de servicios. Por lo tanto, hay una pista ahí, para mí, implícita. Y luego dice por precio unitario. Entonces, claro, podemos llegar a la conclusión que todo aquello que tenga precio unitario y sea de forma sucesiva es servicios y no es concesión de servicios. No. Aquí tendríamos que añadir una coma que pusiera siempre que no se traslade el riesgo operacional, en cuyo caso estaríamos ante una concesión de servicios. ¿De acuerdo? Es decir, evidentemente, los contratos prestados también de forma sucesiva y por precio unitario, cuando se traslada el riesgo operacional, no serán servicios, serán concesiones de servicios. Es más, el precio unitario me parece un elemento clave para configurar una concesión de servicios. Y evidentemente nos dice que no es novedad, como nos decía antes, que no implique en el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. Contrato mixto. Bien, en los contratos mixtos encontramos cuestiones clave porque hay un cambio en el artículo 18 de régimen sustancial. Y es que las normas del contrato establecen dos momentos. En primer lugar, las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea el más elevado. ¿Y cuándo es cuál? Bueno, pues si antes lo teníamos más fácil, ahora tendremos que acudir a cada mezcla de contratos mixtos, para saber qué normas aplicar. Y salvo que estemos todos los días sacando contratos mixtos, va a ser un artículo que hay que consultar. Luego, para mí, establece una cuestión que es un error, y es que permite, efectivamente, que los efectos y extinción sean determinados en el pliego, el régimen jurídico aplicable. No me parece correcto que hayan dejado al órgano de contratación decidir a cada contrato qué régimen jurídico aplica a los efectos y extinción. ¿Por qué? Porque nos va a generar pues, muchas veces distorsión, inseguridad jurídica, etcétera. Por lo tanto, mi recomendación práctica es apliquemos el mismo régimen que me sale de aplicar las normas que nos establece la ley para la preparación y adjudicación. Y si nos salimos de ese régimen, motivémoslo, justifiquémoslo, ¿de acuerdo? Para que no haya sospecha sobre nuestra integridad o no sobre nuestra transparencia. Bien, algunos ejemplos. Reglas para la determinación de normas. Bueno, pues cuando estemos ante dos o más contratos de obras y servicios o suministros, nos dice, por ejemplo, que se aplicará la prestación principal a la preparación y adjudicación. Sin embargo, por ejemplo, cuando estemos entre servicios especiales del anexo 4, pensemos en hostelería y restauración y otros servicios, por ejemplo, pensemos en limpieza, o cuando estemos ante contratos mixtos compuestos por parte de servicios o por parte de suministros, nos dice que se aplicará el valor estimado. Luego hay una serie de reglas que no las voy a ver todas, están en el artículo 18, no las voy a ver todas por una cuestión, insisto, de tiempo. Por ejemplo, para los contratos de obras, suministros o servicios que se mezclan con contratos de concesiones de obras o de concesiones de servicios, nos dice, si las distintas prestaciones no son separables, pues la prestación principal. Sin embargo, si son separables y nosotros entendemos mejor sacar un contrato mixto para el cumplimiento de nuestros objetivos y los objetivos públicos, el interés general, que son nuestros objetivos, no pueden ser otros, evidentemente, pues nos dice que si es un contrato supera los umbrales SARA, pues serán las reglas de obras, suministros o servicios, ¿de acuerdo? Y si no, pues las de la concesión de obras o concesión de servicios. Luego hay más reglas para si es un contrato que tiene prestaciones de esta ley o de otra ley y nos viene a hablar de lo mismo, si son separables o no. Si no son separables, nos dice la prestación principal y si son separables, nos dice a la ley. Es decir, viene a decir, mire, son separables, usted ha decidido hacerlo junto, pues entonces aplique la ley de contratos que tiene, como decíamos, unos principios y procedimientos más rigoristas. Bien, contratos SARA. Simplemente los umbrales, no hay variaciones, tampoco hay variaciones respecto de los lotes que se pueden excluir de la aplicación de la regulación SARA. Y esto fue modificado, como todos sabéis, me imagino, el 1 de enero de 2018 por un reglamento, como casi todos los años, que es 5.548.000 para obras, concesiones de todo tipo y, en el caso de las entidades locales, vamos a referirnos única y exclusivamente a 221.000 para servicios y suministros y 750.000 si sacamos, como sabéis, servicios de tipo social.
Los contratos administrativos, también podemos tener los contratos privados y los contratos administrativos especiales. Los contratos administrativos especiales son aquellos que están dentro del giro tráfico jurídico de la Administración, sin ser exclusivamente de su competencia. Pensemos en la asistencia sanitaria, evidentemente dar asistencia sanitaria es competencia exclusiva de la Administración, pero, por ejemplo, no lo es que haya una cabina, que haya una máquina de vending, que haya un kiosco donde comprar la prensa, que haya un cajero donde sacar dinero, que haya una televisión, no sé si la ha dicho ya, es decir, esos son contratos administrativos especiales y es muy importante configurarlos como tal. Por ejemplo, son contratos administrativos especiales, por regla general, las cafeterías de las distintas instituciones públicas, o así deberían ser configuradas, porque está dentro de la competencia, por ejemplo, de una administración dar servicio de cafetería, no está dentro de su competencia, ¿de acuerdo? Están normalmente, se debe exigir un canon, etcétera. No voy a entrar en ellos, no han tenido modificaciones importantes, ¿vale? Y los de carácter privado, pues encontramos los que antes encontrábamos, los servicios financieros, interpretación artística literaria, espectáculos y revistas. Bien, novedad importante, unidad de fuero. Unidad de fuero y teoría de los actos separables. No es una importancia desde el punto de vista de nuestra práctica diaria, pero es una cuestión relevante. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido es, por fin, una unificación. De manera que, siempre que estemos hablando de en esta teoría de los actos separables, de los actos de preparación, adjudicación y modificación, va a residenciarse la decisión en la vía contencioso-administrativa, sea quien sea el poder adjudicador, sea quien sea, cual sea el tipo de contrato, ya sea un contrato privado. Esto no pasaba y es un elemento muy importante porque la realidad es que antes teníamos contratos privados celebrados por administraciones públicas conforme a las normas de preparación y adjudicación de los contratos administrativos y le llegaba al juez de lo civil un expediente y decían, tome el contrato. Y claro, el juez de lo civil no sabía ni qué era la RC, ni qué era la resolución de inicio, ni por qué había... Bien, pues eso se ha subsanado en trámite legislativo y es un avance que considero muy importante. Se residencian, como antes, las decisiones de los tribunales administrativos de recursos contractuales en la contencioso administrativa y en la vía civil se residencian las cuestiones de financiación derivadas de las concesiones de acuerdo de obra pública o administrativos. Bien, racionalidad, vamos avanzando. Racionalidad y me queda casi una hora, ¿no? Bien, voy bien, creí que iba un poco peor. Bien, ¿ustedes bien? ¿Vosotros bien? Vale, me avanza lo que va a pasar luego, que es... porque queda más, entonces llegaremos a eso. Bien, racionalidad y consistencia de la contratación. Artículo 28, necesidad, idoneidad y eficiencia. Voy a tomarme un respiro y también así vosotros, ¿vale? Bien, decía, necesidad, idoneidad y eficiencia. Efectivamente, esto está muy vinculado a la práctica diaria. Informe de necesidad e idoneidad. Ni más ni menos. ¿Novedades? Pues dice que deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento. Uy, pues si esto ya lo veníamos haciendo. Bueno, sí y no. Ahora hay una diferencia. Primero, este informe de necesidad va a ser público. Y la ley, recordar esa integridad que estaba presente a lo largo de todo el texto, lo que pretende, por ejemplo, con la creación de la Oficina Nacional de Evaluación, con ese mayor control, lo que pretende efectivamente es que se motiven todas las contrataciones, que no haya contrataciones inservibles, ¿de acuerdo? Que no haya finalmente obras faraónicas o inversiones importantísimas, por ejemplo, en tecnologías de la información, que luego no den un resultado, ¿de acuerdo? Es decir, pretende que todo esté motivado y justificado detalladamente, que es con precisión, que es la expresión que utiliza, desde el inicio. Y recordar lo que digo, este informe de necesidad, que como todo informe deberá ir firmado, ha de ser público en el perfil de contratante. Esta es una de las novedades importantes. Y la eficiencia, dado que hay que valorar la incorporación de consideraciones sociales y medioambientales y de innovación y del acceso a las pymes. Nos acordamos del artículo 1.3, ¿verdad? Nos marcaba esta obligatoriedad. Ya nace desde el informe de necesidad. ¿Quién configura el objeto del contrato?
el órgano proponente o promotor, como queramos llamarle, ¿de acuerdo? Pues es el primero que tiene que pararse a pensar cómo y cuándo de la ejecución del contrato, por ejemplo, o de las fases en los criterios, ¿quién marca los criterios de adjudicación sometidos a un juicio de valor? ¿El órgano promotor o la unidad tramitadora de contratación? Bien. Pues, por lo tanto, tengamos muy en cuenta esto desde el punto de vista práctico y tengamos muy en cuenta que va a ser también uno de los elementos de juicio que primero miren los oferentes o los licitadores al contrato o los interesados. Cuestión importante que afecta a toda una organización, la necesidad de programar. Esta es una novedad importante. Es decir, se requiere, la ley exige en el artículo 28.4 la obligatoriedad de programar la contratación pública y lo dice para los contratos sujetos a regulación armonizada. ¿De acuerdo? Bien, ¿es esta programación vinculante? No, no lo es. Lo es vinculante desde un punto de vista de la buena gestión. ¿De acuerdo? Es decir, si una administración, si un órgano, si un poder adjudicador hace una programación de un número de contratos y al final licita la mitad y otros tantos diferentes, evidentemente pues hay un elemento de juicio para decir, oiga, usted no está teniendo una contratación planificada. ¿Puede ser una arma arrojadiza? Hombre, entiendo que sí, por supuesto. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay que programar. Tenemos los límites a los contratos menores. Tenemos herramientas que nos da la ley, como los nuevos procedimientos simplificados o super simplificado o el sistema dinámico de adquisición. Por tanto, programemos la totalidad de la contratación. Programemos, si podemos, la totalidad de la contratación. Publiquemos ese programa anual de contratación, que en el fondo lo tenemos, en el fondo casi que lo sabemos, son los mismos indicadores que cuando se hace el presupuesto, prácticamente. Ya sé que muchas veces cuando se hace el presupuesto tampoco se sabe a ciencia cierta que sí y que no, pero tenemos elementos de juicio suficientes y tenemos contratos que se prestan a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? O de todos los años, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionar o cómo hacer, perdón, este anuncio de información? Pues esta programación dice que se publicará a través del anuncio de información previa, pero insisto, no es un anuncio de información previa en sí mismo. Es decir, por tanto, dado que tenemos que publicar el anuncio de información este, de programación, aprovechemos para hacer un anuncio de información previa y así reducirnos los plazos establecidos si finalmente sacamos, por ejemplo, esos contratos sujetos a regulación armonizada. ¿Cómo hacerlo? Nos dice en el Diario Oficial de la Unión Europea o, nos dice la ley en el artículo 134, en el perfil del contratante. De acuerdo que estamos hablando de un anuncio de programación. Y ese anuncio de información previa no podrá hacerse en el perfil del contratante hasta que no se haya hecho el envío al Diario Oficial de la Unión Europea. Luego tiene una vigencia este programa y es para aquellos contratos de servicios especiales del anexo 4 podrá tener un plazo de duración superior a 12 meses y para, por ejemplo, servicios sociales y para el resto tendrá una duración de 12 meses. Por lo tanto, primera medida que hay que tener muy en cuenta, necesidad de programar, obligatorio para todos los órganos de contratación. La duración de los contratos, aquí hay novedades importantes. Prórrogas. Empiezo por las prórrogas. ¿Por qué empiezo por las prórrogas? Porque me parecen también importantes desde el punto de vista práctico. Primera medida, son obligatorias para el empresario siempre que se avise con una antelación mínima de 2 meses. Por lo tanto, quitemos de los pliegos aquello que, si lo teníamos, decía la prórroga será de común acuerdo entre las partes. Por lo tanto, suprimamos eso de los pliegos de cláusulas. Bien, ¿se puede establecer un plazo de preaviso mayor? Si tenéis la contratación muy planificada, ánimo. Si no, mejor dejarlo como está. No es necesario ese preaviso si el contrato tiene una duración inferior a 2 meses, lo cual no quiere decir que la prórroga no sea obligatoria para el contratista. Y dice que la prórroga no será obligatoria cuando se haya producido una demora en el precio al contratista por tiempo superior a 6 meses. A mí aquí, por parte del legislador, me ha parecido no un uso, sino un abuso, porque, por ejemplo, pensemos en contratos donde el mayor porcentaje de presupuesto es personal, pues no sé, hay muchos contratos donde el 90% del presupuesto es personal, pues 6 meses sin pagar o teniendo sin cobrar y teniendo que pagar las retribuciones a los trabajadores puede hundir, no a todas, pero sí a muchas empresas. Por lo tanto, me parece una regulación muy exigente, un poco abusiva de cara al contratista. También afectando, en su caso, evidentemente, a los trabajadores.
Y dice que cuando llegado el vencimiento de un contrato, y esto es una novedad muy importante, cuando llegado el vencimiento de un contrato no se hubiera podido formalizar uno nuevo, permite la realización de una prórroga hasta un máximo de 9 meses. Esto es lo que todos hemos conocido o llamado como prórroga forzosa, es decir, la obligatoriedad de seguir prestando el contrato una vez terminado el contrato. Bien, nos establece una regulación de esto, que es periodo máximo de 9 meses, pero exige 3 requisitos. Primero, siempre que sea consecuencia de acontecimientos imprevisibles, por lo tanto, la falta de planificación no lo es, o la falta de acción, o la inactividad de la Administración, o la falta de decisión. Porque, de hecho, dice que haya razones de interés público, fácilmente justificables, y siempre que el anuncio de licitación se hubiera hecho al menos con 3 meses de antelación. Estos son los nuevos condicionantes legales para llevar a cabo una prórroga de las denominadas forzosas. Bien, si no se dan estos condicionantes, tengamos en cuenta primero que el contratista se puede oponer, primera medida. Que el contratista, si no hay revisión de precios o no hay un equilibrio económico, nos puede pedirlo. ¿Por qué? Bueno, yo cumplo, pero usted. Y también tengamos en cuenta que al estar esto regulado, puede que haya otros licitadores interesados que, no cumpliéndose estos requisitos, de acuerdo, también puedan llegar a recurrir la decisión de prorrogar el contrato. Por lo tanto, la incorporación de este nuevo marco de las prórrogas forzosas supone también elementos a tener en cuenta en nuestra práctica, vinculados a esa necesidad de programar. Es decir, en teoría usted no debería acudir a esto porque tiene una contratación pública programada. Bien, regla general en los contratos. No me voy a entretener como he hecho con los contratos mixtos en todos ellos. La regla general es una duración de 5 años, ¿de acuerdo? No como antes, por ejemplo, pensemos en los contratos de servicios. Antes los contratos de servicios todos sabíamos que era 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 2, 3 más 2, pero no podía haber una duración de la prórroga superior al de la vigencia inicial. No, ahora es 5 años incluidas las prórrogas, de manera que nosotros podemos tener una duración de 1 año, prorrogable hasta un máximo de 5 incluidas las prórrogas, o sea, por 4 más. Ahora bien, con un matiz que yo añado para no crear inseguridad jurídica ni uso o abuso incorrecto la norma. Hay que determinar el periodo de duración de las prórrogas. Yo puedo decir lo siguiente: 1 año de vigencia inicial, prorrogable hasta un máximo de 4 años mediante prórrogas anuales o bienales o como yo quiera, pero fijando la duración de las prórrogas, no dejando un marco de prórroga abierto máximo donde pueda hacer prórrogas de 6 meses o de 4 años, ¿de acuerdo? Lo cual no sería correcto y a mi juicio tendría, si se recurriera, todos los visos de ser efectivamente cuestionable, por lo menos cuestionable. La regla general, insisto, hay excepciones, como por ejemplo los contratos de servicios vinculados a los contratos de mantenimiento vinculados al suministro de la prestación principal, los servicios a las personas, etcétera. Pero esa es la regla general. De acuerdo, luego encontramos en los casos de concesiones de obras o de servicios una duración superior también dependiendo de la inversión inicial. Insisto, inversión inicial que, como vemos ahí en esta diapositiva, también se puede dar respecto de los servicios y como antes comenté, ¿de acuerdo? Bien, la única diferencia es que para el caso de las concesiones de servicios nos fija las mismas duraciones que nos establecía antes la ley para la gestión de servicios públicos, 40, 25 y 10 años dependiendo del tipo de servicio que estemos contratando o si hay o no hay obra, ¿de acuerdo? No hay variaciones a este respecto. Bien, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. ¿Por qué traigo a colación? Como ven, vamos siguiendo la norma y ahora, en concreto, aunque damos algún salto, vamos pues todavía en el título preliminar. Bien, ¿por qué traigo a colación la libertad de pactos? Es importante. Pues, por ejemplo, en lo que decía antes, imaginémonos una prórroga, un contrato de una duración inicial de 1 año, prorrogable por hasta un máximo de 4 años por prórrogas bienales. Bien, por interés de la Administración y en este caso sí, mutuo acuerdo de las partes, podemos convertir esa prórroga bienal en una prórroga anual. ¿Por qué? Porque la Administración tiene la necesidad de volver a licitar un nuevo contrato porque hay unas nuevas prestaciones que quiere incorporar o porque el mercado ha cambiado y entiende que puede tener mejores precios, ¿de acuerdo? Bien, en esos casos sí es posible. ¿Qué utilizar? La libertad de pactos. ¿Sería posible lo contrario?
Por ejemplo, tenemos un contrato de un año prorrogable por 4 años con prórrogas anuales y decidimos que la próxima prórroga sea bienal en lugar de anual. No, sería contrario al ordenamiento jurídico, al interés público, a los intereses de terceros, a los principios generales de la contratación pública. Es posible pensar que las ofertas iniciales no hubieran sido las mismas y las duraciones de las prórrogas tampoco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la libertad de pactos es algo que hay que tener muy en cuenta. Y he hablado ahora de prórrogas y nuevas licitaciones. Una cuestión importante respecto de la necesidad de idoneidad. ¿Cuántas veces hemos visto un informe de prórroga que dice se necesita la prórroga del contrato porque tenemos insuficiencia de medios materiales y personales y además el contratista está prestando bien el servicio? Prórroga. Necesitamos un nuevo contrato porque tenemos insuficiencia de medios personales y materiales, ¿de acuerdo? Y la Administración no tiene previsto, lógicamente, incorporar dichos medios, por lo tanto, un nuevo contrato. Realmente es la misma motivación para una prórroga que para un nuevo contrato. Y ya hace mucho tiempo que se ha dicho por la jurisprudencia y la doctrina consultiva, cuando hablo de doctrina, no hablo de doctrina científica. Los que escribimos podemos tener una opinión, pero no somos vinculantes. La doctrina consultiva o la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales sí lo es, o por lo menos es interpretativa, también ayuda. Cuando hablo de doctrina, por eso me refiero a eso. Bien, la doctrina consultiva, que decía, ya he dicho hace mucho tiempo, que evidentemente el informe de necesidad ha de ser diferente. Diferencien en sus organizaciones ese informe que se ha de ser público cuando se trate de una prórroga o no. Es decir, sí, el contratista lo está prestando bien, pero queremos prorrogar, además de porque no tenemos medios, porque es mejor que contratar. Es mejor que contratar nuevamente, por lo que sea. Puede haber muchos motivos, pero hay que dejarlos constancia de los mismos. Esa es una opinión que ya sé que puede costar entender, pero es la verdad, es la realidad. Contenido mínimo del contrato. Las novedades las he puesto en azules. En el contenido mínimo del contrato, en los contratos que se formalicen a partir de ahora, deberán tener en cuenta, bueno, a partir de ahora no, a partir del 9 de marzo, deberán tener en cuenta el qué. Pues en la definición del objeto del contrato, ya lo que ya nos pedía el artículo 1.3, lo que ya nos pedía el artículo 28, al hablar del informe de necesidad e idoneidad, las consideraciones sociales, ambientales y de innovación. También las posibilidades de modificación. Ya lo veníamos haciendo, si considerábamos un contrato con modificaciones, por regla general, pero era una decisión casi del que, ¿verdad?, redactaba el contrato y decía, yo voy a incluir las modificaciones porque son parte de este contrato, igual que poníamos las mejoras y demás. Bueno, ahora es una exigencia legal. Y por último, hay una llamada, que es genérica y obvia, pero que hay que ponerla, a la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo las normas del el convenio colectivo de aplicación. Vale, perfección y forma del contrato. Los contratos se formalizan con su formalización, esa es la idea. Se formalizan, se entienden formalizados en la sede del órgano de contratación, ¿de acuerdo? Y, por regla general, no cabe la contratación verbal, salvo emergencia. Bien, ¿dónde encontramos salvedades? En los contratos menores, que podemos, la doctrina, insisto, ha establecido que se entienden formalizados en el momento del pago de la factura, pero si, por ejemplo, tenemos pues un contrato firmado con anterioridad, ese sería el momento de formalización, es decir, no hay un elemento o un momento exacto, salvo el que podamos decir del pago de la factura, y lo más importante, los contratos derivados de acuerdo marco o sistemas dinámicos de adquisición que se entienden formalizados con la adjudicación. Bien, régimen de invalidez. Aquí las novedades son básicamente la introducción, la sanción de nulidad por falta de publicación del anuncio en el perfil de contratante, ya sea de la plataforma de contratación pública del sector público, ya sea en las plataformas similares de las comunidades autónomas, es decir, en el perfil contratante de las comunidades autónomas, en una o en otra, insisto, en una o en otra, ¿de acuerdo? Respecto a la aplicación de la sanción de nulidad. ¿De acuerdo? Sin perjuicio, evidentemente, de que en los contratos SARA la obligatoriedad de publicación en el diario oficial de la Unión Europea. Bien, he de decir que con la publicación en el perfil de contratante de la comunidad autónoma está salvada la cuestión de nulidad, que establece el supuesto de nulidad, ¿de acuerdo? Que establece la ley. Pero no está salvada
la obligatoriedad también de publicar en el perfil de contratante del sector público a meros efectos de portal único de publicación de la información de contratación de todo el sector público español, ¿de acuerdo? ¿Vale? Regulada, recogida posteriormente en el artículo 347, como pone ahí la diapositiva, véase artículo 347. Evidentemente también está la insuficiencia de crédito, esto es una obviedad. Y hay otros motivos, que no voy a entrar en ellos, ¿de acuerdo? Salvo decir también que la cuestión de nulidad se ha suprimido como tal, pero ha pasado a ser uno de los motivos sujetos a recurso especial en materia de contratación. Recurso especial en materia de contratación. Cambios. Potestativo y gratuito. Uy, pero si ya era gratuito. No lo era para todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña había que pagar y, por tanto, se ha considerado gratuito porque supone una limitación, lo contrario, del acceso al derecho a la defensa. Se amplía el ámbito objetivo. Ahora se incluyen las modificaciones contractuales, por lo tanto, atención a las modificaciones contractuales cuando las hagamos. También se incluye los encargos a medios propios, ¿de acuerdo? Es decir, las encomiendas denominadas antes de gestión, la llamada contratación in-house, y también el rescate de las concesiones. Una ampliación importante es la de la legitimación activa de las personas que pueden o tienen la posibilidad de recurrir. Estamos hablando, en todo caso, de la organización sectorial del sector empresarial, que podrá recurrir, y estamos hablando de que podrán recurrir también las organizaciones sindicales cuando estén afectados los derechos e intereses legítimos que tienen, de acuerdo, que tienen asignados su defensa, de acuerdo. Estamos hablando de las obligaciones sociales y laborales. Y por último, se rebajan los umbrales. Bien, dejan de estar vinculados a los contratos sujetos a regulación armonizada, de manera que encontramos recurso especial en materia de contratación para obras, concesiones de todo tipo por valor superior a 3 millones de euros y encontramos también recurso especial para servicios y suministros por valor superior a 100.000 euros. Bien, dicho lo cual, antes y ahora, es resumido lo que he dicho. Se rebajan los umbrales, se amplía el ámbito objetivo, se amplía el ámbito subjetivo, va a aumentar la litigiosidad. Por estos motivos y porque estamos ante un nuevo texto, ¿de acuerdo?, que incorpora también cierta inseguridad jurídica. Yo estoy convencido que va a haber un aumento de la litigiosidad. La rebaja de los umbrales a el límite también establecido para los procedimientos simplificados, podríamos decir, todo aquello que no quepa en un simplificado va a ser objeto de, o puede ser objeto de, recurso especial, ¿de acuerdo? Bien. Órganos competentes son los mismos. Galicia acaba de crear recientemente, creo que empezó la semana pasada o la anterior, a funcionar su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. ¿De acuerdo? Y hay una cuestión importante, que he de decirlo así, como lo siento, que es precisamente una de estas quiebras que decía yo, pienso que puede pasar de la integridad en la materia de la contratación y fruto de este consenso. Se aparece la posibilidad de creación de tribunales administrativos de carácter local y provincial. Hasta ahora los tribunales administrativos de recursos contractuales eran los que habían venido marcando el norte, todos lo sabemos, todos hemos acudido a sus pronunciamientos para ver en cada cuestión y efectivamente han venido haciendo un trabajo pues, muy, muy bueno, muy recto y muy marcando un horizonte claro de esa integridad en la contratación pública. Bien, la primera medida que se establece es la posibilidad de crear tribunales locales. ¿Cuándo? Pues cuando sea establecida por la normativa de las comunidades autónomas, ¿vale? Y en el supuesto de que no exista previsión expresa, los tribunales las entidades locales se regirán por el tribunal aplicable a su comunidad autónoma, ya sea el de la misma si lo tiene y si no en su defecto el del Estado, como sabemos, a través de un convenio. Pero la cuestión es que establece en todo caso, la posibilidad de que municipios llamados de gran población, los del artículo 121 de la ley 785, reguladora de las bases del régimen local, establezca la posibilidad de, perdón, la potestad de creación de sus propios tribunales administrativos de recursos contractuales. Esto es evidentemente algo que va a pasar, seguro, y de hecho que ya está pasando. Ya está pasando en municipios que ya se han puesto en marcha para la creación de estos tribunales. Tengamos en cuenta que, creado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de carácter provincial, por la Diputación Provincial, las entidades de esa provincia podrán decidir
acatar las decisiones de dicho tribunal o, en su defecto, de acuerdo, no hacerlo. Por lo tanto, pueden adherirse a ese tribunal a efectos de la resolución de los recursos que se planteen en dicha provincia. Si hasta ahora teníamos un número limitado de tribunales administrativos de recursos contractuales, la aparición de la posibilidad de creación de esta cantidad de tribunales administrativos de recursos contractuales, en mi humilde opinión, va a generar distorsión consultiva, es decir, va a generar una multiplicidad de procedimientos, algunos de ellos contradictorios entre sí, va a crear también dispersión en esta doctrina consultiva. Y si hasta la fecha teníamos solo un 5% de decisiones de los tribunales administrativos de recursos contractuales que eran objeto de recurso jurisdiccional, creo también que este porcentaje va a ir en aumento, porque efectivamente vamos a poder encontrar con el tiempo pronunciamientos de uno u otro tipo, de uno u otro tribunal, con la creación que va a haber, que entiendo que la va a haber porque me consta que ya está haciéndose, vamos a poder encontrar pronunciamientos en los que tanto los licitadores, contratistas, como los órganos de contratación puedan acomodar o encontrar residencia en su decisión, lo cual al final necesitará una unificación de doctrina que tendrá que venir dada por los tribunales. Y he de decir que hay una disposición que además ya prevé esto, porque dice que necesariamente se coordinarán. Bien, lo veo realmente complejo cuando este número pasa a ser un número elevado de tribunales. Bueno, dicha esta opinión, avanzamos hacia el órgano de contratación. El responsable del contrato decía que pasábamos del podrán al deberán. La ley contempla para estos tipos contractuales cuáles son sus funciones. Dice que, por ejemplo, en el contrato de servicios se ejecutarán según las instrucciones que dé el responsable del contrato. En el contrato de obras le asigna esta competencia al director facultativo. Y en las concesiones de obras y servicios viene a decir lo mismo. El caso es que siempre todo se cumpla según las instrucciones y que estas instrucciones estén dadas, evidentemente, en función de lo establecido en el propio pliego, en los propios pliegos de cláusulas y técnico. Bien, para el contrato de suministros no nos dice cuáles son sus competencias, no obstante, tengamos en cuenta que es obligatorio. También tiene que haber un responsable del contrato en el contrato de suministros. Podríamos decir que lo que le corresponderá con carácter general es supervisar la ejecución y adoptar las decisiones para el correcto funcionamiento. Y aquí he de decir que las competencias o responsabilidades de dicho responsable del contrato se agotan en el momento que eleva el cumplimiento defectuoso, el incumplimiento o la demora en el cumplimiento al órgano de contratación. Por lo tanto, esa es su labor principal llegada al caso, elevar un informe de inicio de penalidades, imprescindible. Y desde ese punto de vista, no sé si aquí hay órganos promotores o proponentes, animaros efectivamente a dejar constancia de todo lo que se pueda por escrito. Porque luego, en el caso de inicio de penalidades o de sustentar vuestra decisión o vuestro informe, todo ello será un elemento de juicio importantísimo en un procedimiento contradictorio de inicio de penalidades. Bien. Capacidad y solvencia. Cambios. Tengo que traerlas a colación, no van a ser muy aplicadas, son las medidas de autolimpieza ya recogidas por la Directiva de la Unión Europea. Vienen a reconocer la capacidad de los licitadores a redimirse de su culpa en caso de que haya aperturada una prohibición de contratar y en el trámite de audiencia acrediten el pago o compromiso de pago de la multa, es decir, que rediman. No es aplicable a todos los casos, por ejemplo, no es aplicable en caso de trata de seres humanos, criminalidad, lógicamente en aquellas delito de terrorismo, aquellas prohibiciones de contratar que tienen una motivación ya bastante más importante, y el responsable para declarar la no prohibición de contratar es el mismo que iba a declarar la prohibición de contratar. Novedades en la solvencia. Aquí sí que hay novedades importantes, tanto en los servicios y suministros como en los contratos de obra. En los tres últimos años hemos pasado, en el caso de los servicios y suministros hemos pasado de 5 a 3 y en el caso de las obras de 10 a 5. El caso es que para pedir solvencia se establece esta experiencia de estos años y lo más importante, que es la novedad, no se podrá exigir dicha solvencia a aquellas empresas de nueva creación.
¿Y cuáles son empresas de nueva creación? Aquellas que tienen una vigencia inferior a 5 años. ¿Y en qué contratos no se podrá pedir? Bueno, pues en el caso de los contratos de obra, cuando estemos hablando de un valor estimado inferior a 500.000 euros, y en los contratos de servicios y suministros, cuando estemos hablando a contratos no sujetos a regulación armonizada. En estos casos tenéis que prever en los pliegos de cláusulas administrativas la posibilidad de entrada de empresas de nueva creación. Es importante, es una obligación, es decir, hay que exigirle la solvencia por cualquiera de los otros medios establecidos en la ley, pero no a través de este, que no pueden cumplir. Es como evitar aquello que decíamos coloquialmente la pescadilla que se muerde la cola. Usted no puede contratar con la Administración porque no tiene solvencia y no adquiere solvencia porque no puede contratar con la Administración. ¿De acuerdo? Este es un cambio también importante. Y la clasificación, por último, que se aplica solo a las obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros. La sucesión del contratista, cambios muy breves. Se produce una mayor seguridad jurídica en cuanto, esta era una problemática que teníamos en la práctica muchas veces, que ¿qué hacíamos con la garantía? ¿Me la repone usted? ¿Me vale? ¿No me vale? Valer valía y vale y sigue valiendo. La Caja General de Depósitos podía hacerla efectiva aunque hubiera un supuesto de sucesión del contratista, por ejemplo, una fusión por asunción o una transmisión de el negocio. Lo que pasa es que la ley nos aporta un elemento de juicio importante y nos dice que la garantía anterior será válida hasta que se constituya la nueva garantía. Esto no era derecho escrito, no lo sabíamos, lo aplicábamos, sí, por pura lógica, por pura coherencia, pero ¿cómo? Pues utilizando muchos elementos de juicio y muchas veces el beneplácito del contratista que de motu propio o a iniciativa tuya te cambiaba la garantía a tu nombre, lo cual ya todos nos quedamos más tranquilos. Bien, por lo tanto, es un elemento importante de seguridad. Bien, cambios importantes en los presupuestos, en el objeto del contrato y en los lotes. Se establece la obligatoriedad de dividir en lotes, salvo motivación en contrario. Primera idea. Segunda idea, solo se puede motivar la no justificación, la no división en lotes por dos casos. Primero, que restringamos la competencia, por ejemplo, pongamos que tenemos un contrato que lo dividimos en dos lotes y sabemos que hay dos operadores en el mercado y que se van a repartir los lotes, porque además los lotes son homogéneos. Bueno, no lo sabemos, lo presuponemos. Bien, en esos casos nos dice que el órgano de contratación deberá pedir informe previo a la Autoridad de Defensa de la Competencia. Esta va a ser una de las causas de motivación residual. Prácticamente entiendo que no se va a usar, porque tampoco mucha gente va a pedir este informe previo a la Autoridad de Defensa de la Competencia. El que sí que va a ser utilizado es el siguiente. Cuando la realización independiente de las diversas prestaciones dificultara la correcta ejecución, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista técnico. O bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda a la naturaleza objeto del mismo, dice, al implicar necesidades de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones. En todo caso, tanto en el anterior como en esto debe motivarse, ¿de acuerdo? Adecuadamente en el expediente. Bien. Ejemplo, nosotros tengamos, por ejemplo, un centro que tiene diversas prestaciones, que pueden ser hostelería, limpieza, servicio de asistencia a las personas, conserjería, telefonía. Evidentemente, podemos pensar que si hacemos un lote para cada uno de ellos y tenemos 10 contratistas en lugar de uno, puede estar afectando a la correcta ejecución. O incluso podemos pensar que, imaginémonos unos servicios sociales, que puede afectar a la naturaleza objeto del mismo, donde hay una prestación principal que precisamente es la asistencia sociosanitaria a esas personas. Por ejemplo, un servicio de limpieza, podemos pensar que dividir la limpieza de un edificio por plantas en lotes es efectivamente técnicamente complejo, pero si tenemos centros ubicados físicamente de manera bien diferenciada, tenemos un supuesto lógico donde podemos pensar que no hay ningún problema en dividir ese contrato de limpieza en lotes, ¿de acuerdo? Bien, se puede limitar el número de lotes, pero lo que quiero entrar a valorar es las ofertas integradoras. Bien, tenemos que pensar que tenemos la obligatoriedad de dividir en lotes y muchas veces la división en lotes nos puede generar, pues, evidentemente, una mayor carga desde el punto de vista de la ejecución del contrato. Está pensado para el acceso a las pymes, es una medida muy positiva, ¿de acuerdo? Pero nosotros, o también parece idóneo a veces configurar el contrato como venía siendo. Bien,
Pues para ello lo que podemos hacer es utilizar las ofertas integradoras. Voy a utilizar la traducción práctica de las ofertas integradoras y no lo que dice la ley, que prácticamente es lo que dice la ley, lo que pasa es que ampliado. Entendamos que la oferta integradora es aquella, primero, que permite presentar a los licitadores una oferta a la totalidad de los lotes, a los lotes, pongamos que tenemos 3, 1 y 2, a los lotes 2 y 3, a los lotes 1 y 3, o a los lotes 1, 2 y 3. Es decir, la oferta integradora es algo que configura el órgano de contratación. Por lo tanto, es necesario que se autorice expresamente en el pliego, ¿de acuerdo?, y se justifique la idoneidad de la oferta integradora. Pongamos el supuesto de limpieza. Nosotros tenemos 3 centros y evidentemente lo podemos dividir en lotes, pero a lo mejor desde el punto de vista de la eficiencia, incluso de la economía de escala en los costes, podemos pensar o entendemos que puede ser más eficiente la prestación a través de un solo contratista, por el simple ejemplo, en vez de que haber 3 responsables del contrato, haya uno por parte de la entidad, me refiero. Con lo cual, pues ese coordinador ya no hay 3 puestos de trabajo, sino que habrá uno. Bien, por ejemplo. Bien. Estén previstas, como decía, expresamente en el pliego y en los anuncios. Tiene que haber varios criterios de adjudicación necesariamente. No podemos crear ofertas integradoras con un único criterio. Y todos los requisitos técnicos exigidos en los pliegos para cada lote serán obligatorios también para las ofertas integradoras. Es decir, no podemos valorarlos de manera diferente, ¿de acuerdo? Las ofertas integradoras, insisto, es como nosotros las configuremos y pueden estar referidas a uno o a más pliegos, o perdón, a más lotes. Será potestativa su presentación para los licitadores, es decir, los licitadores tienen la obligatoriedad de presentar ofertas individuales y no la obligatoriedad de presentar ofertas a las ofertas integradoras. De manera que lo que no puede es presentar una oferta integradora y no presentar ofertas individuales, pero sí puede presentar ofertas individuales a los distintos lotes y no una oferta integradora al conjunto de ellos o al que nosotros hayamos marcado. Además, solo puede presentar, lógicamente, una oferta individual a cada uno de los lotes y, en su caso, una oferta integradora a los lotes que hayamos configurado. Insisto en lo que decía antes, criterios de adjudicación idénticos y la ponderación asignada a cada lote en la oferta integradora, de acuerdo, lo que viene a marcar es la necesaria proporcionalidad. Si tenemos un centro que vale 80 en el precio económico del contrato, por ejemplo, pues tenemos que darle a ese lote la ponderación correspondiente. Por último, ha de garantizarse lo que decía el informe de necesidad, y es que el conjunto de la oferta integradora es al menos igual o más ventajosa que la presentación por lotes. Es el requisito para poder incluir ofertas integradoras. Yo animo a estudiar esto de las ofertas integradoras, por cuanto para muchos órganos de contratación la obligatoriedad de división en lotes puede suponer muchas veces pues un hándicap desde el punto de vista de la gestión. Es así, es, insisto, por mi parte, positivo desde el punto de vista del acceso a las pymes, pero tenemos también la herramienta en la propia ley para efectivamente poder configurar el contrato de otra forma, de manera que nos permita la presentación de ofertas integradoras. Por el tiempo que tenemos, voy a acudir a ver exactamente los contratos menores, ¿de acuerdo? Porque es algo que evidentemente no podemos dejar de ver. Bien. Contratos menores. Cuantías. La ley solo marca estas cuantías. Y las cuantías son las del procedimiento simplificado, las del procedimiento simplificado y la de los contratos menores. ¿De acuerdo? Además de las cuantías que ya hemos visto para los contratos sujetos a la regulación armonizada o las cuantías que ya hemos visto también para la clasificación o para el recurso especial en materia de contratación. Como todos sabemos, estamos hablando de unas cuantías de menos de 40.000 euros en obras y menos de 15.000 euros en servicios y suministros. Cuestiones muy básicas, pero que, dado que hablamos de contratos menores, he de decir. Duración no superior a un año. Es una obviedad, esto no ha tenido modificaciones. No existe posibilidad de prórroga, ni de renovación, ni de ampliación, ni de repetición, ni la figura del contrato menor nuevo,
En fin, lo digo un poco tono de broma, pero es así. El expediente. Las modificaciones están en rojo, donde encontramos en todos los casos un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del gasto. Evidentemente necesitamos la aprobación del gasto, evidentemente necesitamos la factura con los requisitos necesarios y, por último, también necesitamos como novedad la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas de contratación. Esto es muy, muy importante. Y también la justificación de que no se han suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen los umbrales. Hasta aquí la ley. Hasta aquí la ley. Ya sabemos que sobre esto han surgido múltiples interpretaciones y todavía, podemos decirlo, no hay un criterio definido. Obras. Encontramos el proyecto, encontramos el presupuesto, encontramos el informe de supervisión como hasta la fecha. ¿De acuerdo? Bien. Antes, ahora, pues lo hemos dicho, 18.000 euros, ahora 15, 50, ahora 40. Hemos de decir que en tramitación parlamentaria las cuantías eran incluso menores, las que se proponían por parte de, en concreto, por las enmiendas que pretendían cambiar el nuevo sistema. O sea, incluso la cuantía era menor. Y nos dice la ley que no se podrán acumular en una misma anualidad cantidades por proveedor superiores a los umbrales, que tampoco hay definido un criterio sobre qué es esto y si estamos hablando de la anualidad presupuestaria o estamos hablando del año natural o estamos hablando de, en fin, ¿de acuerdo? Publicidad. Solo a efectos de publicidad se requiere publicar trimestralmente en el perfil de contratante y la plataforma de contratación del sector público lo siguiente: el objeto, duración, importe IVA incluido y el adjudicatario. Eso sí, ordenado por orden alfabético del adjudicatario. Lo mismo al registro de contratos trimestralmente y lo mismo a la Cámara o Sindicatura de Cuentas o como sea o se llame en cada una de las comunidades autónomas, donde las haya, que no en todas las hay. Trimestralmente, junto con el resto de documentación, ¿vale?, se le remitirá lo mismo. Solo como excepción a la publicidad y a estas obligaciones, tengámoslo en cuenta, no como excepción a los límites, no como excepción a los límites, no deben enviarse gastos inferiores a 5.000 euros y, perdonadme que insista en esta conjunción, y no o, que queden tramitarse o que puedan tramitarse por anticipo de caja fija. En estos casos no tendrán que publicarse ni registrarse, pero tengamos en cuenta que son contratos administrativos, son contratos públicos, si en ellos hay onerosidad. ¿De acuerdo? Vimos la onerosidad en el artículo 2. Por lo tanto, no pensemos en la utilización del anticipo de caja fija como fórmula o medio para evitar los límites aplicables a, de acuerdo, los contratos menores, porque no vale, no sirve. ¿De acuerdo? Cuestiones a tener en cuenta. Hay varios criterios, todos los hemos visto, fundamentalmente dos, está el del Estado y el de una comunidad autónoma. El del Estado es más laxo, el de la comunidad autónoma en el informe es menos laxo. El Estado ha dicho que verdaderamente, o donde ha puesto el acento, es en la no división del objeto del contrato. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Eso tengámoslo muy en cuenta, no dividamos el objeto del contrato, es donde puede haber las mayores responsabilidades. De hecho, hace un mes o mes y pico ha habido una sentencia bastante llamativa por una división del objeto del contrato donde a la persona, que en este caso tiene posibilidad de recurso, le han puesto una pena de inhabilitación considerable, muy a tener en cuenta, y precisamente por el motivo de división del objeto contractual en dos contratos menores. Bien, no ha puesto tanto el Estado el acento en el tema de que no se hayan suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen los umbrales. Yo aquí no puedo dar, porque no soy quien tampoco, un criterio. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Es necesario en cada una de vuestras organizaciones, y esto sí que lo digo rotundamente, establecer y elaborar unas instrucciones para la tramitación de los contratos menores. No es una exigencia legal, pero es una exigencia derivada precisamente de esta situación. Segundo, en esa instrucción es necesario adoptar un criterio,
el que sea tampoco, entenderme, el que sea dentro de la ley, no el que sea, el que sea dentro de la norma. Porque efectivamente estamos viendo que hay varios criterios. Desde ese punto de vista, si uno fundamenta su decisión suficientemente y lo razona, está publicando una instrucción a la que atenerse, está marcando una práctica, creando un precedente, que además debe de hacer público esa instrucción en su perfil de contratante. ¿De acuerdo? Creado este sistema, lo que hay que hacer, entiendo, es un protocolo. Estamos hablando de administración electrónica, hace tiempo, licitación electrónica. Yo entiendo que los contratos menores, aún hace esta misma semana me lo preguntaban, y he de decirlo, me lo preguntaban de un tribunal administrativo de recursos, no, de una junta consultiva de recursos contrato, una junta consultiva, perdón, de contratación administrativa de una comunidad autónoma, que qué consideraba, porque efectivamente había divergencia dentro del seno de la misma. Yo no puedo encontrar divergencia, ¿por qué? Porque no la hace la ley. La ley no lo excepciona. Y si no lo excepciona, ¿quién soy yo para decir si sí o si no? Es decir, yo me tengo que atener a la ley y no tengo tampoco ningún elemento de juicio interpretativo que me diga que en los contratos menores las comunicaciones y la presentación de ofertas no ha de ser por medios electrónicos, porque la ley no lo dice. Por lo tanto, estamos pensando en un sistema electrónico. Lo que creo es que hay que establecer, lógicamente, no solo una instrucción que fije un criterio, sino además un protocolo de actuación interno para que efectivamente se controlen esos límites que se establecen. Evidentemente tiene que haber una solicitud con un informe de necesidad, de acuerdo, y de idoneidad, porque efectivamente nos diga que no hay otra forma de cubrir ese gasto. Se podrán pedir tres presupuestos indicativos, se podrá sacar a licitación, que presente oferta quien quiere, pero entiendo que o no, tampoco nos obliga a ello la ley. Esta es una cosa que yo he puesto, pero que no es obligatorio. Y ahora sí tendrá que haber un servicio de ese informe de necesidad, de esa propuesta, al órgano de contratación. ¿De acuerdo? Al órgano de contratación. Dicho servicio de contratación, no tanto órgano de contratación, dicha unidad, pues de algún modo alguien tiene que ser el encargado de comprobar antes de gastar. Por eso el anticipo de caja fija también puede ser un problema, porque estoy gastando sin control. Y cuando me puedo dar cuenta y viene la contabilización del gasto, puede que me haya pasado de los límites, de acuerdo, aplicables a los contratos menores. Bien, comprobado dicho importe, pues habrá que comprobar dicho importe a lo largo del ejercicio. ¿Y por qué a lo largo del ejercicio? Bueno, yo sé que alguna junta consultiva tiene otra opinión, totalmente respetable, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, todos sabemos que los sistemas de gestión económico-financiero que tenemos en nuestras administraciones lo que nos permiten es controlar el presupuesto con carácter anual. Y todos sabemos que lo que hacemos es un control del presupuesto con carácter anual. Desde el punto de vista práctico, a mí me parece mucho más sencillo ese control vinculado a la ejecución del presupuesto que un control vinculado a pues la fecha de contrato por contrato. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hay un criterio establecido, insisto. Por lo tanto, llevemos a cabo ese control, insisto, yo lo haría si tuviera la responsabilidad de decidirlo a lo largo del ejercicio presupuestario vinculado al mismo, comprobando el objeto, no solo la cuantía, sino que el objeto no está establecido en otros sistemas de contratación que pueda haber ido implantando. Porque recordar que hay unos límites, hay una necesidad de planificar y uno de los elementos, hay varios, que nos da de vía de escape al cuello de botella que supone la limitación del uso de los menores que nos da la ley, decía, es el procedimiento simplificado, el supersimplificado a los que se referirá María Asunción, San Martín y el sistema dinámico de adquisición. Estoy convencido, convencidísimo, que muchos de los gastos que tenéis en vuestras administraciones por contrato menor, si hacéis una planificación de la misma y hacéis un estudio, tampoco demasiado llevaría demasiado tiempo, entiendo, de cuáles esos contratos menores. Hay muchos que estarán, que se escapen de esa posibilidad de racionalización, pero entiendo que hay muchos otros que no. Por ejemplo, las obras. Las obras vienen a ser prácticamente siempre las mismas. Podéis categorizarlas, pues obras de reparación, obras de mantenimiento, obras de no sé qué, obras de no sé qué. Porque los sistemas dinámicos de adquisición están hablando de categorización. Por lo tanto, comprobemos que dicho objeto contractual que nos propone el servicio solicitante no está incluido en ya otro contrato que tengo yo en vigor, que es un sistema dinámico de adquisición, ya sea de servicios, ya sea de suministros, ya sea de obras. Puede hacerse mixto, pero me parecería, en fin,
voy a permitirme ya, ¿no?, una locura, o sea, ingobernable, muy difícil, ¿no?, de llevar a cabo. Evidentemente, comprobado que eso está bien, pues registro y envío a la firma del órgano de contratación, que es el que ya nos elaboraría esos documentos que nos exige la ley, porque una de las cuestiones que establece la Junta Consultiva de Contratación en sus, del Estado en sus distintos pronunciamientos es la posibilidad, o sea, la posibilidad no, dice que estos informes han de ser hechos por el órgano de contratación. Incluso habla que no podrán ser sustituidos por una mera resolución de inicio, utiliza esa expresión de mera. Por lo tanto, ahí ya la declaración de idoneidad y del gasto y aprobación por parte del órgano de contratación, firmando esos documentos exigibles, y devolución ya al órgano de contratación, por ejemplo, para la comunicación al órgano gestor, y ya a partir de ahí, pues cómo ha sido toda la vida. Inclusión de la documentación, ADO, factura, etcétera. Es decir, creo necesario la implantación de un protocolo, de una instrucción que ha de ser pública, la adopción de un criterio, ¿de acuerdo? Respecto a la adopción del criterio, os podría dar mi propia opinión. Os hablaba de interpretación conforme a los principios generales de la contratación pública y os hablaba también al inicio de interpretación conforme al derecho de la Unión Europea. Los contratos menores no son una figura recogida por el derecho de la Unión Europea, no lo son. Hace ya mucho tiempo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que los principios generales de la contratación pública se aplican a todos los contratos, ya estén estos sometidos a las directivas o no, ya sean estos contratos sujetos a regulación armonizada o no. Por lo tanto, esto cabría pensar que los principios generales de la contratación pública también son aplicables a los contratos menores, por supuesto, y la integridad, por supuesto, y la transparencia, por supuesto. ¿La transparencia está unida a la publicidad? Pues sí, también, evidentemente. ¿A dónde quiero llegar? No hay un criterio. ¿Hay algún inconveniente en licitar los contratos menores? Bueno, pues hasta cierto punto tampoco. ¿Por qué tres y no cinco? ¿O siete? ¿O nueve? ¿O diez? ¿No tenemos la utilización de medios electrónicos? ¿No es obligatoria la misma? ¿No es obligatoria la presentación también de ofertas en estos casos? También. Quiero decir, adoptar un criterio, es muy difícil para mí deciros qué criterio adoptar, evidentemente, pero sí os voy a decir una cosa. Lo que tenemos hasta la fecha, y esto para que sirva para adoptar el mejor elemento de juicio y el mejor criterio, que salvaguarde los intereses generales y que salvaguarde también la propia gestión administrativa y de los responsables de la misma, es lo siguiente. Lo que tenemos hasta la fecha son pronunciamientos única y exclusivamente de juntas consultivas de contratación, ¿de acuerdo? ¿Algún decreto hay? ¿Alguna instrucción de algún ayuntamiento? ¿Algún decreto ley? ¿Una norma con rango legal? En este caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, que efectivamente dice siempre que haya licitación no habrá límites a los contratos menores, ¿de acuerdo? Lo que quería decir es que tenemos decisiones de juntas consultivas y son simplemente resoluciones a consultas que no tienen carácter vinculante, que nos pueden ayudar a orientarnos, pero que las decisiones que se puedan adoptar al respecto, que además no van a ser diferentes de las ya adoptadas con anterioridad, porque esto tampoco es nuevo, salvo los límites y la aplicación de la anualidad, no van a ser diferentes a las adoptadas ya anteriormente por la jurisprudencia, es decir, por los tribunales de justicia, ni por, tampoco, por ejemplo, estos órganos recientemente creados, como puede ser la Oficina Independiente de Regulación y Control de la Contratación Pública, ¿de acuerdo?, que todavía no está creada. Ni, por supuesto, van a ser diferentes de las responsabilidades contables que puede pedir el Tribunal de Cuentas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, no pensemos en aferrarnos a estas novedosas y recientes, todavía jóvenes, decisiones de solo dos juntas consultivas cuando pueda haber pronunciamientos de mucho mayor peso que no vayan por esa línea. Por lo tanto, responsabilidad en las decisiones. ¿Cómo adoptarla? Conforme a los principios generales de la contratación pública y conforme a la interpretación o de acuerdo a la interpretación conforme al derecho y jurisprudencia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Lo cual no limita, evidentemente, aplicar este tipo de criterios más limitativos, 15.000 euros, fijemos la anualidad que queramos, insisto, yo cogería la presupuestaria, y tampoco nada nos impide licitar. ¿Estaríamos creando un nuevo procedimiento no contemplado en la ley?
Bien, pues también lo es el hecho de pedir tres ofertas, es decir, hasta cierto punto, mientras no vulneremos esos principios y ese derecho y jurisprudencia de la Unión Europea, todo parece o es acorde, ¿de acuerdo? Por tiempo tengo que acabar, nada más, muchas gracias, ha sido un placer, muy amables. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que es muy complicado haber dicho tantas cosas tan estructuradas y metiendo el bisturí donde hay que meterlo en un espacio tan breve de tiempo. A mí voy a dar el traslado del turno de preguntas porque me parece más cortés de la gente que no tiene la oportunidad habitualmente de conversar contigo y que tenga la oportunidad quien quiera de formular alguna pregunta, si hay brevemente una o dos, porque tenemos que ir a una pausa de café. ¿Alguna cuestión? Hola. Bueno, hay muchas dudas con los contratos menores, pero yo no voy a preguntar sobre eso, sino que voy a preguntar sobre la revisión de precios en la prórroga forzosa. ¿Es obligatorio aplicar la fórmula que está en el contrato o el adjudicatario, o en este caso el que ejercita el contrato, puede pedir cualquier otra fórmula de revisión, entendiendo que puede estar vulnerándose el equilibrio económico del servicio? Yo entiendo que en la prórroga forzosa de 9 meses que ha debido ser contemplada en el pliego de cláusulas administrativas, ha de aplicarse la fórmula de revisión de precios contemplada. Y eso es tan sencillo como ponerlo en el pliego. Así el licitador sabe a qué se atiene cuando licita. Hola, yo también tendría otra. Me ha parecido escuchar al principio de la exposición que como un mecanismo idóneo para conseguir la satisfacción de los criterios medioambientales o para la reproducción de estos en la contratación pública, acudir sin más al CPV. De hecho, el ejemplo... No, sin más no, por Dios, no, sin más no. Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. No, a la hora. Efectivamente, hay otra serie de circunstancias, otra serie de posibilidades, pero una de ellas sería definir el contrato, el objeto del contrato, como por ejemplo se ha dicho. Y a mí me parece una práctica estupendísima y lo que es muy importante es la duda desde la siguiente perspectiva. Es decir, si nosotros situamos en la CPV como el objeto del contrato a adquirir papel reciclado, o como podríamos poder señalar, porque la cuestión tiene su trascendencia, siguiendo la misma línea argumental, vehículos híbridos para la policía local, para los bomberos, para la brigada de obras, ¿por qué no alimentos con etiquetas ecológicas que les sirvan de suministro de productos perecederos para guarderías, residencias, etcétera? ¿Qué justificación desde el punto de vista de una normativa positiva tiene esto? Independientemente de la bondad de esta medida y que la he visto en muchos libros de recomendaciones en diferentes comunidades autónomas. Y me explico, sigo sí, explicando. Sí, necesito la explicación de la pregunta. Sí, sí. Sigo en ello. La verdad es que en el informe de incoación del expediente, el informe de seriedad o de idoneidad del expediente del contrato, que es la base de ecuación de cualquiera de ellos, la justificación del contrato sería la adquisición de papel, la adquisición de vehículos o la adquisición de esos suministros de alimentos. ¿Hasta qué punto se puede llevar hasta el extremo de decidir que tienen que ser de estas características? Y sigo explicándome, el artículo 122, por lo que yo he visto de esta ley, cuando se refiere a los pliegos de condiciones administrativas, contempla la posibilidad de incluir los criterios ambientales como criterios de adjudicación, como criterios de solvencia o como condiciones especiales de ejecución. Una condición especial de ejecución de estas características no podría entenderse que supera lo que es la propia concepción de esta condición especial, porque no se refiere a la ejecución, se refiere a la propia definición del objeto del contrato. En resumen, ¿no estamos ahí un poquito limitando la restricción de la competencia de un modo indebido? ¿No tendríamos ese riesgo de que alguien nos lo pudiera determinar de esta manera? A mí me parece que tiene trascendencia en el sentido de que sería estupendo, y yo sigo insistiendo que a mí me encantaría poder establecer que a partir de pasado mañana todos los vehículos tienen que ser híbridos para la policía local, pero aquellos fabricantes de vehículos que no van a ser híbridos se los van a echar encima. Entonces, la pregunta es, ¿existe algún, en derecho administrativo partimos del principio de legalidad positiva, algún precepto
en la ley de contratos actual que nos habilite para ello o en su defecto algún tipo de doctrina, como bien decías o decía antes, administrativa, cualificada, de los órganos consultivos o de los tribunales administrativos o preferiblemente jurisdiccional. A ver, has planteado muchísimas cosas y te voy a responder brevemente. Lo que estás cuestionando es en sí mismo la filosofía, bueno, cuestionando no, lo que estás planteando es en sí mismo la filosofía y te has manifestado a favor de ella varias veces, por lo tanto no cuestionas nada, sino lo que estás planteando en sí mismo es la utilización o no de la contratación pública a estos fines. Evidentemente, a ver, evidentemente, cuando tú defines el objeto del contrato, tú lo defines y tú puedes decidir si quieres comprar el suelo de esta sala de madera de pino o de madera de roble. ¿Estás limitando el objeto del contrato? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. El que quiera licitar tendrá que, si no trabaja el roble, trabajarlo o viceversa. Quiero decir, va más allá, aparte de todo eso me dices, ¿hay algún pronunciamiento? Pues fijémonos, el pronunciamiento expreso es el de la propia ley de contratos del sector público que te lo marca como obligación transversal y además, como todos sabemos también, el artículo 202 establece como obligatoriedad la inclusión de pues, una cláusula social, medioambiental o de innovación como condición de ejecución. Entonces, en ese sentido, la respuesta es la que es. Es lo que hay, tenemos que utilizarlo. Puede que efectivamente las consideraciones que has hecho, que no cuestionamientos, efectivamente están sobre la mesa y son efectivamente las que han estado siempre y han permitido hasta la fecha la no aplicación o aplicación muy laxa de las cláusulas sociales y medioambientales. Y yo aquí, como lo que te puedo dar es una opinión, porque lo que está escrito es lo que está escrito y el derecho positivo es el que es la siguiente. Yo siempre he estado a favor de la utilización de las consideraciones sociales y medioambientales en la contratación pública, pero no solo en la contratación, también vía subvencional y también vía de convenios administrativos. Si antes decía que, o decíamos, y todos sabemos que una sola herramienta administrativa supone esa importancia en el Producto Interior Bruto y esa importancia en la ejecución de una administración de su presupuesto, que tiene asignadas unas competencias públicas, entiendo que la contratación tiene que ser una herramienta más para llevarlas a cabo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que eso no se ha venido haciendo bien en muchos de los casos, por falta de conocimiento, por falta de aplicación y por falta de conocer el régimen jurídico, las claves de aplicación de este tipo de cláusulas. Pero para eso ya tenemos una ponencia expresamente. Tenemos que cortar por tema de tiempo. Tenemos un café ahora mismo y a las 12:45 tenemos que estar ya por aquí, que vendrá la presidenta a dirigirnos unas palabras. Gracias.